Pagi, Bu. Kabar? Baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi. Ya, bikin apa? Tadi bikin apa? Bikin pisang. El aislamiento, personas con discapacidades que están en casa, digamos, no salen de sus casas, ¿no? Con mucha falta de autoestima, pensando que son las únicas personas o gente con discapacidades y un poco estimulada y poco con poca motivación quizás también. ¡Anda la mano! Todavía se encuentra gente que no tiene sillas de ruedas en las casas o que no tienen váteres en sus casas, evidentemente no tienen rampas. Yo creo que no es un mundo nuevo, digamos, para ellos. ¡Saludua! ¡Mira! Ya. ¿Por qué yo empecé todo esto? Porque quizás cuando conocí a gente con discapacidades en el año 2000, bueno, en el 98-99, que estuve en tres ocasiones aquí, me encontré con gente con discapacidades con 20 y 30 años que no había salido nunca de su casa. Nunca había ido al mar, ni había ido a la playa, ni había visto el agua, no sabía leer ni escribir. Eso también para mí fue un shock total. El contraste que yo fue cuando me planteé, dije, quiero hacer algo. Y sobre todo me parece injusto, quizás la palabra es injusticia social. Y fue un poquito la motivación que yo tuve, digamos, para empezar. ¡Tira! ¡Pular! La primera impresión que tengo de Bali quizás fue una ceremonia. Fui llegar a Ubud con el taxi del aeropuerto y recordar siempre que había una procesión y que tuvo que parar un poquito el taxi porque pasaba la procesión, y esa imagen la tendré siempre grabada. La imagen del gamelán, con la imagen de los colores y de las ofrendas y la gente toda ahí en fila. Y recuerdo que es que además llegué a la homestay, dejé las cosas a todo correr y salí corriendo para ir a ver dónde iban y me fui detrás de ellos. Vine de vacaciones y estuve 2 meses, absolutamente me enamoré totalmente de Bali, y sí que llegó un momento en el que más o menos a nivel turístico me lo conocía un poquito todo. Entonces lo que hice fue un poquito trabajo voluntario en un colegio que conocían 3 hermanos con discapacidades físicas, y luego empecé a conocer, soy trabajadora social en España, entonces quizás mi interés era social. Yo quería ayudar a alguna ONG, quería conocer las ONGs que estaban ya trabajando en Bali, entonces contacté con varias de ellas y fui a ver lo que hacían, y una de ellas me enseñó por casualidad un colegio de niños con discapacidades en Bangli. Quise ayudar a la escuela aquella, hacer una cocina comedor en la escuela, y nace un poquito el compromiso de querer volver otra vez a Bali, pero ya con dinero para hacer la cocina comedor del colegio de Bangli. Estamos en la escuela de la ONG. Ya veis que es un edificio pequeñito, pero sí que es un edificio, digamos, abierto, y la verdad es que es acogedor.
tiene mucha luz, está abierto y los niños aquí ya veis están ahora cada uno haciendo cositas diferentes. Os presento a Putu, Putu Pandé. Hi. Hello, green. Agus, con Juliana, Agus. Cadet. Y por aquí está Guayán, que trabaja aquí también. Ella hace sus telares, que luego los vendemos en la tienda. Y luego también ayuda muchísimo en la ONG también, con los chavales, en la cocina, con la limpieza y con todo. Y aquí que está apoyado en el muro está Alit, que Alit es el director de la ONG del centro que tenemos también en Bangli. Pero siempre estaré aquí para allá ayudándonos en todo lo que puede. Entonces está en todos los lados. Tenemos una cocina, tenemos dos baños. Esto es el comedor, un comedor abierto. Es donde comen y cenan los niños también. Y aquí hay también dos habitaciones, una habitación para un chico y una habitación para las chicas. Normalmente duermen tres chicas y dos chicos aquí. Los niños no se quedan diariamente aquí, pero de vez en cuando, digamos, también se quedan y pueden dormir aquí perfectamente. Es abierto totalmente. Este es el centro que le llamamos fisioterapia, pero bueno, al final es un centro multiusos, porque sí que es un centro que lo utilizamos para cualquier tipo de actividad que sea necesaria. Hemos tenido clases de música, clases de dibujo, de pintura. Se llama Ketut, Ketusuyati. ¡Hala! Ella es empleada de la ONG, también lleva muchos años con nosotros, tiene una discapacidad y trabaja aquí, y la verdad que es una bella persona. Ibu yang mau pak dengan Pak Enggoy. Nah, ini nyuwun banget. Wah. Ayo, ayo. Ya kan apa mah? Pengguna aku lihat luar negeri bebedan. Kakek, bapak, anak tiga. Yang pertama Wayan, yang kedua Komang, yang ketiga Ketut. Keempat, kelima. Oh, tiga orang, empat. Ketut baru belajar. Siapa? Ketut baru belajar. Komang bisa, Wayan bisa, saya bisa. Empat orang. Ya, susah sekali ngajar Ketut. Dia tidak suka tenun, katanya pinggang sakit, susah duduk. Gitu. Kalau dia cuci, dikasih mau. Gantap lagi.
Itu apa? Siapa yang mengaya? Ibu. Siapa ibu? Neneknya. Neneknya. Sejak umur 12 tahun. Wayan sudah masuk di yayasan Kupu-Kupu. Ada, sudah ada 3 tahun. 2 tahun? 3 tahun mungkin. Hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun. Dan bagaimana ibu Wayan dari pertama ketemu yayasan Kupu-Kupu sampai sekarang, bagaimana, apa namanya, ada berubah? Ada perubahan. Berubah, dia baik, apa? Ya. Waktu dia belum kesana kan, di rumah sering ngambek gitu. Kalau sering malah marah. Sekarang kan enggak, dia udah lebih ngerti. Bekerja juga dia lebih rajin. Di yayasan. Senang kalau dia baik-baik aja di sana. Tenang dia di sana. Katanya jalan-jalan, Wayan, pantai, renang gitu. Senang. Senang katanya di sana. Banyak cerita. Kalau bapaknya enggak mau ngantar ke sana nangis. Ya sedih lah. Waktu pertama dia ke sana saya sedih. Tapi udah biasa enggak. Tapi kadang-kadang kalau ingat SMS ke Tut Sidan tuh. Apa anak saya baik-baik. Setiap hari dapat SMS ke sana sambil nelpon ke Tut. Tanyain kabar anak. Kenapa? Kenapa? Ya karena kan perasaan seorang ibu pastilah was-was pada anaknya gitu. Happy sekali pulang dari sana, happy dia gitu. Mungkin punya cowok mungkin di sana Wayan. Iya, dia bercanda sekarang. Tenun juga semakin pintar sekarang. Dia bagus kerjaannya. Dan dia nanti jam 2 boleh kamu tanya supaya baik nanti gitu. Supaya dia punya bekal untuk masa depan. Nanti kalau saya sudah tidak ada kan bisa dia mandiri. Itu keinginan saya supaya dia nanti bisalah kerja sendiri, menghidupin dirinya sendiri gitu. Kalau nanti saya udah tua kan nggak bisa terus memantau dia gitu. Apalagi saya udah meninggal nanti kan siapa yang jaga gitu. Mungkin karena payah tenun gitu. Yo cuando le conocí a Madé no tenía silla de ruedas, no tenía bate en su casa, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía matemáticas, no había ido nunca al colegio, no salía de su casa, de su entorno familiar y bueno, más o menos esa era la situación que tenía. Lo primero que hicimos evidentemente fue darle la silla de ruedas. Y después de darle la silla de ruedas lo que hicimos fue construir la rampa de acceso y construir el váter en su casa con la ayuda de su familia, que lo construyó su familia. Nosotros solamente pusimos dinero para materiales. Y a raíz de ahí, como decía él, ya no se tenía que bañar en el río con los patos. Porque antes se bañaba justo frente de su casa, que había un riachuelo y había patos y tenía que ir allí a bañarse. Y a raíz de ahí también lo que hicimos fue venir a buscarle con el autobús de la ONG y le llevamos al centro de la ONG en Ubud y ahí aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió matemáticas y luego vivió en la ONG. Estuvo durante varios años, ¿verdad, Pata? Un par.
Estuvo 4 años viviendo en la ONG porque le ofrecimos trabajo en la tienda de la ONG. Entonces él vivía en la ONG y todas las mañanas con su silla de ruedas iba por la carretera hasta la tienda y abría la tienda a las 10 de la mañana y estaba en la tienda hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde volvía a la ONG. Pues Madrid tradicionalmente trabaja todo en madera. Y por ejemplo, sobre todo mudas, hace también figuras de yoga, pero sobre todo mudas y se vende muy bien. Por ejemplo, el Buda este grande de Visalita Tolonumbil Brad. Este Buda, que mirad qué cacho pieza, no se me cae, ¿no? Que es un Buda precioso y la verdad es que se venden muy bien los Budas. Es una de las cositas que mejor se venden en la tienda y tiene un montón de herramientas. ¿Verdad, decía Daini? Mira la cantidad de... Por cierto, que esto es me parece precioso porque es la... Son ofrendas que hacen ellos y que diariamente se las pone a sus herramientas. Me parece algo muy bonito el que es una forma de agradecer que tiene herramientas y que puede trabajar y vender y tener dinero, ¿no? Pero me parece como muy bonito, ¿verdad? Que reconozcan lo que tienen. Soy la tira perna que tiene muy allá San Francisco, pero la maná me das piquirna de saldo se cargando. Dol jadi minta kamu tak kenal sama yayasan pasti dol dan tak apa namanya dol minder vacía, es que no sé cómo explicarlo, es como cero vacía, sin sentido, que no se imagina. Yo creo que no se imagina que no hubiera habido este cambio en su vida, ¿no? Senana tau ya Mbak Javier atau... Ya, teman-teman di sana. Teman sama pergaulannya. Ya. Sí, que lo que más aprecia quizás es de los amigos, el haber tenido la oportunidad de tener amigos y haber conocido gente. Fui de vacaciones a Taiwán y en Taiwán, precisamente, estando en la playa, vi que llegaba una pareja, un chico y una chica, y una silla de ruedas doblada en la parte de atrás de la motocicleta de tres ruedas. Y claro, me quedé mirándoles, para mí fue un poco shock, ¿no? Porque precisamente trabajando en la ONG en Bali, vi que el chico era la persona discapacitada y van a la playa con su pareja. Y entonces, en cuanto vi la moto, empecé a sacarle fotos, le pedí permiso para sacarle fotos. Y para mí ya fue como otro reto más, ¿no? Fue decir, bueno, a ver cómo podemos hacer para que podamos tener este tipo de motocicletas en Bali. Al principio fue bastante duro porque yo intenté conseguir alguna compañía de motos, digamos, que hiciera esto. En Singapur estuve incluso además en una reunión. En Singapur fui a ver una compañía que hacía este tipo de motos, pero evidentemente salían un pastor, salían, yo qué sé, como casi como un coche, ¿no? Eran motos ya hechas, digamos, de, no sé cómo se dice esa palabra, de fábrica. Entonces volví yo a Bali y empecé a recorrer garajes. Empecé a recorrer garajes y decirles a ver si se podía. Había gente que me decía que no, que era muy complicado, hasta que en una de ellas sí que nos dijeron, bueno, lo vamos a intentar. Y entonces se hizo la primera, y la primera se hizo para la ONG. Entonces la primera la hicimos en la ONG, sí que recuerdo que claro, era montarte en esa moto y era, dabas el, como se dice, el canto por la carretera, porque todo el mundo era, giraba la cara en cuanto la veían, nunca habían visto una moto de tres ruedas. Y luego, claro, Madé la probó, vio que podía, que le iba bien y tal, y fue cuando él ya su sueño era ahorrar dinero para hacer la motocicleta.
Quizás es un proyecto también para nosotros, quizás es el de los más importantes. Evidentemente es el proyecto de necesidades básicas, ¿no? Básicas y elementales, que tiene que tener una persona con una discapacidad física, necesita una silla de ruedas para desplazarse. Tenemos una asociación de Japón que repara sillas de ruedas de segunda mano y la reparan además gente estudiante de algún colegio. Y las traen turistas. Me parece también bastante interesante porque es una forma de que un turista colabore. Estudio de campo seguimos haciendo, evidentemente el estudio de campo es continuo. Cuando viene alguien a decirnos que hay en su pueblo, que su primo, tratamos de saber qué pueblo es, el Banyar, y allí vamos a la casa y hablamos con la gente. Es un centro de día, lo que hacemos es vamos a buscar a los chavales a las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana, con la moto, con el coche de la ONG, vienen aquí, están todo el día aquí, les damos la comida, evidentemente, todo es gratis, ninguno de los chavales o las familias pagan nada, y están aquí hasta las 4 o 5 de la tarde, y a las 4 o 5 se les lleva otra vez a sus casas. A las dos primeras horas más o menos es un poquito de lectura, escritura, matemáticas. Y luego ya a partir de las dos primeras horas ya es un poquito ya en plan más informal, más de tipo juegos. Hemos tenido clases, siempre hay alguna persona voluntaria que viene y ha habido talleres de yoga. Durante bastantes años ha habido taller de música, ya no se hace actualmente, pero sí que por lo menos más de 5 años estuvo. Todos los martes antes había clase de música.
socialización, no sé cómo llamarlo, sí, el hacer programas para salir fuera, ya fuera, no fuera de sus casas, sino también fuera de la ONG. Siempre nos hemos encontrado con chavales que no habían visto nunca el mar o no habían visto el agua. Es curioso cuando vas a la playa la primera vez y les tienen miedo a las olas, ¿no? La reacción de los niños, ¿no? Al principio. Hacemos excursiones, vamos a los templos también y de peregrinación que hacen ellos, a hacer varios templos. Vamos a ver todo porque siempre me acordaré de Comán, de una chica que por desgracia ya se ha muerto, pero Comán decía eso, me decía Ibu, dice, Bali es una isla muy turística, y dice, todo el mundo viene a ver Bali, y dice, y yo es que no conozco ni Talalot, ni Bedugul, ni he ido a ningún lado. Que una de las cosas que también me llamó mucho la atención fue cuando, hace 15, 16 años, cuando estábamos haciendo trabajo de campo, estudio de campo, fuimos a las casas y cuando llegas a una casa y de repente dices, ¿el baño dónde está? Y te dicen, maf, tirada. Se disculpan así de una forma muy, muy malú, muy tímida y te dicen que no tienen váter. De repente cuando te dicen que no tienen váter y dices, ostras, vamos a preguntar a todos los chavales que tenemos porque resulta que puede que no tengan váter. Entonces nos dimos cuenta que teníamos una lista de gente que no tenía váter en sus casas. Lo que solemos hacer es intentar que la familia colabore, es decir, nosotros buscamos un sponsor, el sponsor nos da dinero, compramos los materiales y la familia es la que construye el váter. Y bueno, y también recuerdo una época muy bonita en el año 2004 que abrimos la tienda de la ONG también. Yo creo que fue un proyecto muy importante, porque ¿sabéis qué pasa? Que yo, cuando hacíamos trabajo de campo, nos encontrábamos con muchos chavales con discapacidades que evidentemente Bali es arte por todos lados, hay artesanos por todos lados en Bali. Entonces hay muchos chavales de los nuestros que hacen artesanía, pero claro, evidentemente si la persona tiene una discapacidad física, que por ejemplo tiene polio o está en silla de ruedas, difícilmente puede ir a su kawati o a buscarse la vida a vender sus artesanías, a no ser que alguien vaya a su casa a buscarlas. Pero tiene más trabajo, ¿no?, que una persona sin una discapacidad, ¿no?, a la hora de intentar vender sus productos. Entonces, y la tienda se abrió en el año 2004 y la verdad que luego estuvieron trabajando también dos personas con discapacidades en la tienda, que yo creo que fue muy importante también para ellos. Chavales que no sabían hablar inglés, lo mismo que no habían salido nunca. Entonces estar en la tienda, además chavales que hacían artesanía o hacen, pintaban en la tienda, hacían las tallas de la madera en la tienda, entonces fue un proyecto muy bonito el de la tienda. Evidentemente tratamos también de emplear en la medida de lo posible gente con discapacidades. Siempre hemos priorizado tener empleados con una discapacidad si pueden hacer el trabajo. Todos los empleados de la ONG son empleados locales, gente de aquí de Bali. Tenemos dos centros, el centro de Bangli ahora mismo tiene un conductor, que se llama Sanketut, tiene Alit, que es el director del centro de Bangli, y tiene Nenga. Nenga es una persona con una discapacidad que utiliza silla de ruedas y ella es empleada de la ONG. Se encarga del tema de la limpieza, de hacer la comida y de cuidar a los chavales, digamos. Ahora estamos en el centro que tiene la ONG en Bangli. Este centro lo abrimos en el año 2009, se inauguró con una subvención del Ayuntamiento de Vitoria. Nenga lleva trabajando en el centro desde que lo abrimos. Yo la conocí hace muchos años. Yo creo que fue de las primeras personas que conocí en Bali cuando empecé a conocer gente con discapacidades, incluso antes de abrir el centro de Ubud. Cuando yo la conocí a Nenga, ella vivía en su casa, tenía un guardón pequeñito también en la puerta de su casa, que vendía cositas en la puerta de su casa, y recordaré siempre sobre todo porque tenía una cocina que era una choza, era una cocina con el techo de paja, con las paredes de bambú. En el año 2000, cuando abrimos el centro de aquí de Bangli, se nos planteó exactamente quién podía trabajar aquí y pensamos que Nenga podía ser una candidata, que podía trabajar perfectamente en la ONG,
se lo propusimos y la verdad que yo creo que de forma inmediata dijo que sí que quería trabajar aquí, y la verdad que lleva trabajando desde el año 2009. Es una persona súper trabajadora, es súper maja con los niños, es muy madrastra, la verdad que le encantan los niños además. Nengal nació con esta discapacidad y durante muchos años estuvo viviendo con ella, y cuando ya era jovencita, sobre 13, 14, 15 años, el departamento social de aquí, de Bangli, le comentó que podían llevarla al hospital, y le llevaron al hospital más importante de Bali, además, el de Empasar, y le propusieron una operación, pero la operación consistía en cortarle las piernas, porque ella exactamente lo que tiene es, tiene las rodillas, pero al revés. Es algo un poquito raro, pero como dice ella, está dada la vuelta. Esta parte de aquí es la parte trasera de una rodilla normal. La verdad es que no tiene un diagnóstico claro, yo creo. En aquel momento sí que en el hospital le propusieron cortarle las dos piernas y que le podría utilizar en algún momento alguna pierna ortopédica, pero me contaba, es curioso, que en el mismo día de la operación, que ya había venido además un médico de Surabaya para operarle, en el mismo día de la operación, cuando ya estaban preparados para entrar en el quirófano, que como que vino la familia y que su tía había tenido un sueño. Un sueño esa noche, en el sueño parece ser que la operación se iba a morir Nenga. Entonces se negaron totalmente a hacer la operación y no se hizo la operación. Estuvo un mes ahí esperando a llegar al día de la operación, pero al final el día de la operación no se hizo porque la familia se opuso totalmente a que le cortara las dos piernas. Kalau berdiri, berdiri. Kalau duduk, duduk. Digituin saya sama dokternya yang dari Surabaya. Sudah, terus gak jadi operasi, pulang saya. Satu bulan saya disanglah, Bu. Ini nunggu-nunggu itulah dokternya dari Surabaya. Dan cacat apa? Yang pernah dokter bilang apa cacatnya? Ini dah memang aneh ini cacat saya, kan ini terbalik. Kalau sudah besar sulit katanya, kan semuanya sudah terbalik katanya. Kalau masih kecil baru lahir tuh baru bisa membalikkan kakinya. Memang benar-benar gini sulit katanya. Udah kuat-kuatnya udah terbalik. Kan semuanya terpotong. El verde y el amarillo, la verdad que son los colores de la ONG, son colores ya como el logo de la ONG, están en verde y en amarillo. Y cada habitación la tenemos de un color diferente. Personalmente me encanta, lo estuvieron pintando ellos además, los chavales de la ONG con los empleados de la ONG, y hubo un matrimonio de Australia que compraron las pinturas. Estas son habitaciones, aquí tenemos una, dos y tres habitaciones, y luego allí, la de allí es un pequeñito como centro de fisioterapia y también para guardar cosas. Senang masak, semanak anak, atau apa? Semuanya senang. Semua senang. Que disfruta todo. Qué gusto. Semua sentidad allá le dice senang. Semua senang. Iya. Pernah apa namanya? Kalau cita-cita jadi apa? Cita-cita jadi guru. Cita-cita jadi guru. Kenapa? Kenapa seperti kalau cita-cita ingin mau jadi guru? Ada apa dari jadi guru yang senang? Nulis, senang membaca gitu, senang sama nulis, hobi saya, senang membaca, paling hobi. Hanya ada, saya bisa bawa motor, gak nyangka saya bisa bawa motor. Kalau pulang tuh anak-anak semuanya, memeknya dipanggil, Mek, ada motor aneh, Mek. Teriak-teriak anak-anak, Bu, ketawa dia, Bu. Saya ikut juga ketawa. Iya. Anak-anaknya keluar, Mek, ada motor aneh, Mek. Gitu dia teriak-teriak, Bu, saya dengar. Terus dilihat, aduh,
orang normal aja nggak bisa. Kalau saya kan kadang-kadang bawa barang tuh salah gitu. Orang normal nggak bisa gitu, kalah sama orang nggak bisa jalan gitu. Dengar-dengar saya sambil jalan bawa motor gitu. Ni caso. Ni guaya magio. Guaya está todo el tiempo hablando de coches. Brum, 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 brum. Me encantan los coches, está siempre con el bum, 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 bum. Ya. Yeah. Din, 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 din. ¿Verdad? Ya. Yeah. No para. Ya. Yeah. Lisa, tú les lagi. Ya, Lisa. Una sonrisa tan bonita, este chaval, me encanta. Perkenalkan, nama saya Wayan Ginawi. Saya bertempat tinggal di Pakudui. Saya sudah menikah dan punya satu orang anak. Dan saya keseharian saya jualan di sini di warung. Jualan postcard, minuman, topi dan yang lainnya. Saya punya bapak sama ibu, kerjaannya sebagai petani, kerja di sawah. Kalau musim panen, ibu saya buruh manen. Por primera vez tenía este warung aquí, pero era un warung muy, 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 muy básico. Bastante, sinceramente, pues como si tenía el techo de paja, las paredes de bambú. Entonces, lo primero que hicimos fue ayudarle a, con una aportación económica de un sponsor. Renovamos el warung y le hicimos un poquito mejor de lo que estaba. Y luego Guayán también muy cerquita de aquí. A ver, conocimos a Cade, que tiene un hermano, son dos hermanos con una distrofia muscular, son los dos hermanos en la familia. Cuando conocimos también la situación de la casa, nos dimos cuenta que también la casa, la verdad es que fue un poco triste, porque la verdad que, por ejemplo, en un día de lluvia, cuando fuimos había muchas goteras, una casa bastante un poquito que necesitaba reformas o necesitaba obras. Y Cade vivía en un, creo que era un metro y medio cuadrado la habitación, sin ninguna ventana, sin nada, en un sitio muy pequeñito, muy ajustado. Entonces lo que hicimos también, fuimos comprando material, porque no teníamos dinero suficiente, digamos, para reformar la casa entera. Entonces lo que se hizo es, cada vez que la gente aportaba cierta cantidad económica, íbamos comprando material para luego poder hacer la reforma de la casa. Entonces sí que luego la misma familia reformó un poquito la casa. Karen le puso una ventana y bueno, se fueron haciendo reformas poquito a poquito en la casa. Banyak bantuan yang sudah saya terima dari yayasan seperti itu. Seperti apa? Seperti renovasi warung. Yang pertama ya. Ya. Terus kursi roda ini cari bannya udah kemana-mana tidak dapat. Ya. Yayasan yang ngasih. Apa mimpi? Mimpi Wayan apa? Punya mimpi, kalau punya mimpi, mimpi apa? Mimpinya, cita-citanya ya ingin bisa jalan, bisa sehat seperti teman-teman yang lain. Me parece increíble ahora y me encanta compartir con todos vosotros que la vida de Wayan ahora mismo incluso ha mejorado más de lo que realmente estaba. Ha encontrado una persona que le ama y él ama a una persona. Porque muchas veces personas con discapacidades físicas piensan que por tener una discapacidad física nadie va,
enamorarse de ellos, o ellos van a ser capaces de enamorarse de alguien. En el caso de Guayán, ha encontrado el amor, una persona que le ama, él ama a una persona y encima tienen un hijo. Han tenido un hijo hace un mes y encima es un niño, que un niño es muy importante en la cultura balinesa. Entonces yo creo que dices, joder, ¿qué más puede esperar que anduviera? Es lo que dice él, porque lo demás yo creo que tiene muchísimas cosas realmente bonitas y hermosas en la vida. Que me parecen dos personas que son realmente admirables. Son realmente admirables sobre todo por la condición física que tienen, que tienen una distrofia muscular, que no tienen capacidad de movimiento, pero que yo creo que tienen una paz. Es ponerte a hablar con ellos y yo creo que se les nota en la mirada, en la sonrisa, que es gente que está muy en paz consigo mismo. Yo creo que eso es algo realmente admirable. Una persona quizás con esta vida que les ha tocado a ellos tener en Europa, yo creo que estaría deprimida, estresada, y ellos en cambio, yo creo que de verdad, yo cada vez que vengo aquí disfruto hablando con ellos, estando con ellos, mirándoles a la cara, mirándoles a esos ojos y a esa sonrisa, porque están en paz consigo mismo. Yo creo que eso es algo muy grande, muy grande. Y gracias a Dios también yo creo que son personas que tienen una discapacidad, pero que están luchando al máximo por estar totalmente integrados, como es el caso de Guayán. Es un hombre de negocios, tiene un guarrón, está vendiendo cosas, tiene su nombre, tiene sus tarjetas personales, sus tarjetas en las postales. Yo creo que está realmente intentando hacer una vida totalmente normal. Me da penita lo que ha dicho antes, me da penita que claro, que evidentemente sueñe que algún día va a poder andar, que no ocurrirá, creo. Pero vamos, me parece una bella persona. Quizás finalmente solamente me gustaría deciros que cualquier persona que esté viendo este vídeo y que le gustaría venir a Bali, que seríais muy bienvenidos en la ONG. Si queréis venir a pasar un par de horitas por aquí y estar con los chavales y conocernos y hacer cositas con ellos, y si queréis colaborar con la ONG o ir a la tienda o estar en los bungalows, poneros en contacto conmigo en el correo también aparece en la página web. Tenemos página web en inglés, en castellano, tenemos Facebook en inglés, en castellano, y que nos encantaría veros por aquí. La verdad que estamos en Ubud, además es un sitio turístico que casi todo el mundo que viene a Bali viene a Ubud, y estamos muy cerquita además, y nada, que ojalá nos podamos ver y vengáis por aquí. Y un abrazo muy fuerte, un abrazo solidario. Hasta luego. Thank you.
dia. Dia mau main di rumah.